nueva casa, como lo quieran ver. Mi estimado César Cuervo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. La Máquina regresa a la Azteca como visitante contra tus Águilas del América. ¿Cómo estás, Axel? Un gusto saludarte. Buenas noches, por supuesto. También Chava, por supuesto, Fabián, un gusto saludarlos. Será un buen partido, ¿no? Un buen partido entre América y Cruz Azul. Ya hoy también hablaba Diego Valdés en conferencia de prensa. Decía, pues sí, nosotros respetamos que Cruz Azul es líder, pero ellos también deben tener en la cabeza que nosotros somos los campeones, ¿no? Uno campeón, el otro líder. Creo que nos espera un buen partido mañana. Ojalá que sea buen partido. Mi estimado Chavagol, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo porque estoy seguro que una vez que pasemos a mi lado izquierdo, van a empezar a volar sillas por todos lados. ¿Cómo estás, Chavagol? Y la campana, clink, clink. Exacto. Venga, a darse con todo. Por acá bueno, no, papi. ¿Cómo estás, Axel? Compañeros, buenas noches. Pues yo no creo eso que está preguntando la producción, si están celebrando antes de tiempo. Pues creo que aprovecharon que este día no hubo clases, que los papás no tuvieron que llevar a los niños porque pues es fin de mes y se hacen estos ajustes en la escuela y por eso fueron, porque el equipo está jugando bien, está con una identidad, con una buena propuesta de juego y después de lo ocurrido en el torneo anterior, pues les hacía falta como manifestar ese orgullo celeste. Pero para mí no están celebrando antes de tiempo, ¿eh? No podrían decirlo teniendo al campeón enfrente, ¿eh? Ya veremos. Mi estimado Fabiño, ¿cómo estás? Buenas noches. Una fiesta, eso sí, sea como sea, fue una fiesta afuera de la Noria. Jugadores respetaron a la afición, que fueron a convivir un poco con ellos. Pero lo que se vivió en la Noria, creo que hace mucho que no se veía. Incluso, la última vez que recuerdo, una cantidad grande de aficionados fue con una manta diciendo, les faltan tal cual. Sí. Y eso fue realmente en el 7-0, ¿no? En el América, esa goleada que termina por cesar a Diego Aguirre, ese técnico que llegó con un buen cartel y se fue así, con esa dolorosa y que manchó la historia de Cruz Azul en el 7-0. Los saludo con muchísimo gusto, compañeros, gente de TC Deportes Total, la audiencia. Es un partido interesante porque, a ver, muchos demeritaban el trabajo de Martín Anselmi, ¿no? Y realmente me parece que ha dado las credenciales. ¿Qué decían? Ganó contra Mazatlán, sí, pero fue Mazatlán. Ese mismo Mazatlán que le empató a las Chivas. Ese mismo Mazatlán que le sacó el empate al América o que el América empató en su casa en el Estadio Azteca. Cruz Azul, ¿qué creen? Le ganó. Así consiguió su primera victoria. Entonces, no, bueno, me parece si que Mazatlán es el parámetro de qué estamos hablando. Yo, por favor. No, yo ataco lo que ellos dicen, hablando. Que porque era muy fácil ganar la Mazatlán. Pero no puede ser el parámetro de Chivas. Nadie. El ¿Por qué, pero ¿por qué no pudo Chivas y por qué no pudo América? No, Mazatlán ¿por qué no puede ser ningún parámetro? Pero ¿por qué, o sea, no pudieron? Que sea el parámetro las 6 victorias del Cruz Azul. Ah, pero es que me lo venden que fue Querétaro, que fue Xolos, que fue Tigres, le ganó. Ahora viene América y me parece que puede dar un golpe de autoridad. Entonces, no, digo, aquí no se celebró nada, la afición está conectada, hace mucho tiempo momento. No se veía. Sí, se celebran más que nada las 6 victorias. Pero ahora, no, para esto vamos. Es celebrar. Esto no, es, a ver, ¿crees? Yo entiendo perfectamente a la afición que hoy fue a la Noria, porque es una afición que históricamente vive reprimida, que vive con dolor, que sufre mucho y que cuando llega tan bien a un partido ante su papá, obviamente, iba a pasar esto, ¿no? ¿Papá de o quién? Sea, obviamente tenía, ¿están de acuerdo? Una afición no. A la que se le ningunea, a la que constantemente se está pateando en el piso, a la que constantemente se le ve llorando por su equipo, la que tuvo que esperar 23 años para ver campeón a su equipo, que de repente al rival que los hizo sufrir más durante esos 23 años, cuando llegas a ese partido, jugando tan bien, porque está jugando muy bien Cruz Azul, es normal que exista esta ilusión. En cualquier otro momento, para mí sería una vergüenza. Celebrar lideratos a mitad de torneo sería una vergüenza, pero yo hoy entiendo a esta afición de Cruz Azul que en los últimos 25 años ha estado tan reprimida, tan dolida con su equipo, que hoy les están dando alegrías, aunque sea jugar bien al fútbol, y lo están celebrando. A ver, pero ojo, esto que hizo la afición de Cruz Azul hoy, no nada más lo ha hecho Cruz Azul, ¿eh? Cuando viene Chivas, llevan serenata al hotel de concentración de Chivas. Cuando el América va a Guadalajara, llevan serenata al América en el hotel de concentración en Guadalajara de las Águilas. O sea, por eso, pero es que eso pasa siempre. Esto no pasa siempre. No, no, no cada que el Cruz Azul va a jugar contra Chivas o cada que el Cruz Azul va a jugar contra el América, se reúnen los aficionados. Tú lo que dices, eso pasa siempre, porque es tradición, son los dos equipos más grandes y con más afición en el país, América y Chivas. Primero América y después Chivas. Pero acá
es entendible que pase esto por la ilusión que tiene la afición, que es una ilusión sustentada en un equipo que juega bien al fútbol. Eso es indiscutido. El tema es que están celebrando y todavía no han ganado nada, ¿no? Es que ahora, en bueno. Copa no hicieron ruido, ¿eh? Pasó desapercibido totalmente. Es un partido más ahí. Ahí lo toma, de verdad, lo toma todo partido. Y eso debe de doler. Que América es favorito, ¿no? La porra del América ni peló este partido. Estaba vacío hoy, Cuapa. No, el favorito es el líder. No, ¿por qué? Si es América, si es el más grande del fútbol mexicano, ¿por qué va a ser favorito Cruz Azul? Bueno, en las apuestas el América es favorito, ¿eh? ¿Ah? Entonces, ¿por qué tiene que ser favorito Cruz Azul? ¿Pero cómo va a ser favorito? ¿Pero cómo va a ser el favorito de América? Sí, simplemente porque es el más grande de México. No, pero el Cruz Azul es el que está viviendo el gran momento con el revolucionario, con el nuevo Guardiola del fútbol mundial. Ah, bueno, las seis victorias consecutivas, el América en crisis, el América torado. Pues me pintan este Cruz Azul como el Manchester City, como la propuesta más innovadora de los últimos años en el fútbol mexicano. Pero, pues este es un partido clave, es un partido de nervio, es un partido, es un clásico, cuidado. Fabián, tú que estás abriendo el paraguas diciendo que el Cruz Azul es el favorito. Si mañana no es favorito Cruz Azul, entonces ¿cuándo carajo va a ser favorito contra el América? Si mañana Cruz Azul no le gana al América, entonces ¿cuándo? Mira, le ha ganado muchas veces, lo ha goleado también muchas veces Cruz Azul, ¿eh? No es un... 7-0 le ha ganado Cruz Azul al América. ¿Nada más vives de eso? No, nada no, más vives de eso. No, es y el único antes, recuerdo y que tiene el América. El América le quitó un título en el 2018. ¿Y antes de qué en el manera? 2013. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Jugando bien. Jugando bien. No reconoces en el 2013 que les pasó por encima a Cruz Azul, descuidos hacia atrás, como la pasada. Bueno, a ver. En 2018, si viendo los errores de Jesús Corona, Edson Álvarez, ahí está. Es absurdo. ¿O no fue desde ahí 2013? 2018 y el 7-0. Es el partido por el cual Cruz Azul es un equipo que tiene esos complejos. Por ese partido, la afición es que en un partido de jornada 8 tiene que ir a la Noria a celebrar y a gritar y apoyar. Porque quedaron tan traumaditos los aficionados de Cruz Azul después de ese 2013 que hoy celebran un liderato a mitad de torneo. Hoy celebran 6 victorias consecutivas como si fuera haberle ganado al City en el Mundial de Clubes. O sea que el América tiene envidia de Cruz Azul de que no tiene victorias consecutivas. Pero el América tiene el título, le valen madres las victorias consecutivas. Pero aquí no. El campeonato ya pasó, eso fue diferente. Pero es el campeón del fútbol mexicano. Se crecieron con Real Estelí, lo subestimaron y les dieron sustitos. Con el Pachuca, ocho canteranos del Pachuca le sacó el partido y le sacó la victoria. El América, pero imagínate. Ahí no pasa nada, ¿por qué? Porque es el pero América. Entonces tú me estás dando la razón. Malagón. Tú me estás dando la razón, Fabián. Le dieron un baile de la América, Azteca, Malagón. Si el América está en crisis, entonces, si el Cruz Azul está mejor que nunca, ¿por qué lo mismo, favorito Cruz te Azul? Te repito lo mismo, ¿por qué abres el paraguas si está en crisis el América? Tú lo estás diciendo. Mátate solo con tus palabras. Que está en crisis el América, que no pudo con el Pachuca, con yo ocho canteranos. Yo no mencioné crisis. Bueno, que no anda bien el América. Si el América tampoco no anda bien. Tampoco mencioné que no anda bien. Entonces está jugando como el Real Madrid. Yo solo he tocado realmente los partidos del América. Por eso es no andar bien. No hay que ser un genio para identificar que el América no anda bien. Si el América no anda bien y el Cruz Azul anda mejor que nunca, y no es favorito, ni así es favorito el Cruz Azul, ¡caray! Ya nos van a invitar a su plática de aficionados. Adelante. No vaya, dos aficionados discutiendo en la tribuna, por pero fin. A ver, es que... Hablemos de la actualidad. Hablemos de la actualidad. ¿En qué pero se sustenta el favoritismo favorito, de Cruz Azul? Tendría que serlo por la buena racha, por esta propuesta ofensiva. Yo quiero ver a Anselvi mañana con esa propuesta donde atacan 5 jugadores, mete al área, con desde Kevin Mier siendo un líbero, jugando casi organizando las salidas, con los laterales totalmente hacia adelante, las influencias de Loco Bielsa que lo ha reconocido. Yo lo quiero ver, con un equipo que realmente te va a contragolpear muy bien, que tiene una de las mejores delanteras quizá de la década, con Henry Martin ya conectado, anotando dos goles, con Quiñones, con Sendejas, con el Cabecita Rodríguez, Valdés, que siempre le marca al equipo de Cruz Azul, estando en Santos, estando en América, siempre le marca, con Diego Valdés, con lo que dijo el día de hoy, es decir, ¿sabes qué? Mira, aquí está el pecho, acá está el campeón, yo quiero ver a Cruz Azul así, valiente contra un equipo protagonista y de visitante, yo lo dudo, yo creo que no va a ser tan atrevido.